¿Cómo estás, mi Moni? Bien, gracias a Dios. ¿Quieres que lo detenga? Yo lo detengo. Ah, okay. Ya las modernidades y esas cosas. Así Cuéntanos es. Un poquito, ¿qué proyecto hay? Porque sabemos que eres una de las actrices que ya... Gracias, gracias. Pues mira, estamos felices grabando Mi Camino es a Marte con Nicandro Díaz. Estoy haciendo el personaje de Amparo. Es un personaje muy bonito, donde voy a regresar a la televisión después de 4 años. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo en Televisa y más con el equipo tan fantástico de Nicandro Díaz. Y pues nada, es una historia muy, muy hermosa, que les va a sorprender mucho porque, bueno, es totalmente diferente y vas a ver que pues yo salgo como nunca me han visto. Salgo de mandil, de pelo recogido, cocinando, de mujer buena, de mamá, pues entonces para el público va a ser pues algo totalmente diferente y qué bueno para que no ver lo mismo tiempo. Entonces, bueno, espero que les guste mucho. ¿Serás parte de la familia de Sí, soy de... hermana de Gabriel Soto. Soy hermana de Gabriel Soto. Figueroa. Oh. También. Y mi esposo es Alberto Estrella. Trío de galanes. Trío de galanes, la verdad que sí, grandes actores. La verdad, cante un elenco muy padre, un equipo muy bonito. Tenemos una vida muy, muy bonita. Entonces, estoy muy contenta, estoy disfrutando. Espero que les guste. Ya salimos el 17 de noviembre, para que no se la pierdan. Además, es un proyecto que va a ahora la esencia de estos traileros, ¿no? De estas personas. Que... Sí. Vamos a exaltar lo que es la gastronomía mexicana, que es tan, tan exquisita, deliciosa y famosa, porque creo que los mexicanos, el mundo entero, que es, forma parte del patrimonio nacional de la humanidad. No todas las gastronomías a veces creemos que están ahí, no, la mexicana es muy especial y es de las primeras en la lista, y definitivamente el negocio de los traileros es interesante y que es muy admirable, que se conjuga con un parador donde la familia Santos está ahí, así que espero que les guste mucho. Me da nervio que te vayan a lastimar. El público verá a la otra Mónica Sánchez, ¿no? Sí. A la mujer que puede retratar a estas familias mexicanas, sí. Estas familias que salen a diario a buscarse pues el pan de cariño. Así es, y que son sencillas, que son buenas personas, que son trabajadoras, porque quiero que sepan que los mexicanos somos muy trabajadores, no tenemos bien entendido de lo mucho que trabaja el mexicano, no solo en México, sino afuera a donde va. No todo el mundo tiene el ritmo del mexicano, ni los horarios, ni nada. De verdad que somos bien. Y aquí lo van a ver, es una mujer que lucha por su familia, que trabaja y que le gusta lo importante. ¿Cómo te has sentido como tú dices, con estos atuendos mexicanos, con el mandil? Sí, pues lo disfruto mucho. Se me antoja todo lo que cocinamos. Oro, me encanta ver la vajilla mexicana, me encanta ver los adornos mexicanos, la cultura mexicana, el folclore mexicano, el acento, la educación que tiene el mexicano, por muy humilde que sea, siempre buenos días, bueno, gracias. Eso no todas las culturas lo tienen, de verdad. ¿No tendrá galán en la historia? Sí, cómo no. Te digo que mi esposo es Estrella, pero como no se porta bien, aparece Leonardo Daniel. No, le va a dar vajilla. Le va a dar vajilla, lo estoy disfrutando mucho porque son grandes actores, súper profesionales, y lo estoy disfrutando muchísimo porque de verdad que tienen una vibra hermosa y los personajes están muy bien construidos. Y aunque van a ver cosas muy fuertes, van a ver cosas muy hermosas también. Perfecto, pues vamos a estar al pendiente. Un estreno ya que viene siendo en un mes y cachito. Para que se vayan preparando a las 8:30. Muchas gracias, Lemón. Por las estrellas. Por las estrellas. Ya te iba a decir. Eso ya no existe. Gracias, hermosa. El canal, ¿cómo es? De las estrellas. Es las estrellas. Solo ahora. Las estrellas. Redes sociales. @Mónica, que siempre se escribe con K. Mónica Sánchez T. Con la T de Torre, que es mi segundo apellido. Perfecto. Ahí búsquenme y síganme, por favor. Perfecto. Muchas gracias, hermosa. Gracias a ti. Gracias, hermosa. Gusto verte.